Gracias. Aquí estamos en la Feria del Productor Generaleño. Vemos estas imágenes de nuestro compañero Kevin Serrano, porque dentro de la feria normal hoy hay un stand, una actividad de la Fundación de Control del Dolor y Cuidado Paliativos de la zona sur del país. Aquí estamos viendo estas imágenes con música de marimba y también aquí está el doctor Edgar Castro. Doctor, gusto saludarlo. Y bueno, hablemos primero de esta actividad que tienen este miércoles aquí en la feria. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Sí, el día de hoy estamos aquí celebrando el Día Mundial de los Cuidados Paliativos, ¿verdad? Entonces, por medio de esta actividad, la Fundación se hace presente para visibilizar el trabajo que hacemos día a día, ¿verdad? Tanto en la atención del paciente como en el soporte que reciben de parte de la Fundación. La Fundación es pues un ente muy importante para nosotros porque nos ayuda a realizar la visita domiciliar por medio de la prestación de un carro que ha logrado, digamos, darnos a utilizar. También la Fundación le permite o le da insumos a los pacientes para poder sobrellevar su enfermedad, ¿verdad? Estamos hablando que los cuidados paliativos es para aquellas personas que tienen enfermedades avanzadas, generalmente de carácter oncológico, pero también otras enfermedades que no son oncológicas, pero igual en fase avanzada. Entonces la Fundación, pues el día de hoy, pues estamos celebrando, digamos, el día del cuidado paliativo. Doctor, aquí vemos, por ejemplo, hay bocadillos, hay música, hay llaveros y ustedes también están entregando información. Eso es muy valioso también porque la gente a veces no conoce exactamente qué son las fundaciones, en este caso la de ustedes. Sí, en este caso queremos un poquito pues que la gente nos vea a la fundación como tal, sepa que pues los pacientes con enfermedades terminales tienen no solamente el apoyo de la institución, de la CACO, Servicios de Seguro Social, sino también de la Fundación de Cuidado y del Dolor de la Zona Sur, ¿verdad? Entonces, el día de hoy les instamos a que nos colaboren, ya sea por medio de la compra de llaveros o donaciones que quedan a bien de cada persona, ¿verdad? Y estamos compartiendo un poquito con aquellos que deseen llevarse un bocadito para la casa, mientras hacen las compras de la feria, pues estamos acá para compartir un ratito, un poquito de música para darle animación al lugar, ¿verdad? Doctor, cuénteme y le cuenta también a los amigos y amigas que están en sintonía a esta hora de TV Sur Noticias, ¿cuántas personas atienden, por ejemplo, mensualmente ustedes en la fundación? Bueno, ya ese dato se lo podría dar más bien Karen, que es la persona encargada puramente de la fundación, de la cantidad de personas que retiran diferente tipo de insumos que la fundación rinda, o sea, que son, por ejemplo, lo que es suplementos alimenticios, ¿verdad? También pañales, también camas, sillas de ruedas o algunos otros implementos que ayudan a que las personas tengan mejor cuido el día a día. Pero sí, la cantidad de personas, digamos, que acuden a la fundación mensualmente, sí, probablemente Karen sea la persona más indicada para darles esa información. Sí, afortunadamente en las otras en los otros cantones de la zona sur, pues también cuentan con fundaciones que les apoyan, ¿verdad? Entonces eso es muy valioso para toda la región. Doctor, una última, manda el mensaje de apoyo también a la fundación. No, pues los invitamos a que se den la vueltita acá por la Feria del Agricultor, que compartan un ratito con nosotros, que las dudas que tengan, pues aquí estamos para evacuarlas y pues también que si quieren ayudarnos, ¿verdad? Ya sea por medio del voluntariado o con una colaboración, pues es ayuda muy bien recibida porque es para todas aquellas personas que en su momento pues tienen una necesidad específica. Gracias, perfecto. Gracias al doctor Castro que está aquí compartiendo también información acerca de esta fundación. Karen, qué gusto saludarla. Hablaba con el doctor y me decía que el dato tal vez usted lo maneja mucho mejor. ¿Cuántas personas actualmente por mes atienden ustedes en la fundación? Hola Johan, muchas gracias pues por siempre apoyarnos, ¿verdad?, en cada una de las actividades que hacemos. Aproximadamente por mes podemos estar ayudando a unas 100 personas, 150 personas aproximadamente, ¿verdad?, que al final de año pues se convierte en una suma bastante considerable, ¿verdad?, alrededor de 3.000 pacientes al año atendemos en conjunto con los compañeros de la Clínica del Dolor.
¿Cómo nació la iniciativa de hacer esto hoy por acá? Ajá, bueno, el mes de octubre, ¿verdad?, es la conmemoración del mes de los cuidados paliativos. Entonces, siempre en conjunto con nuestro grupo de voluntariado, ¿verdad?, y los compañeros de la clínica, tratamos de realizar alguna actividad para poder concientizar un poco más a la población sobre el tema, ¿verdad?, de que conozcan un poco más sobre la fundación y de la labor tan linda que hacemos, ¿verdad? Entonces, ese es el propósito de estar aquí hoy en la Feria del Agricultor, que amablemente nos brindaron un espacio, ¿verdad?, para poder llevar un poquito de información a la población en general. Siempre es importante que la gente conozca más a fondo el trabajo que realizan fundaciones como ustedes, ¿verdad?, porque a veces se queda en el papel o se queda por encima, pero es muy valioso que la gente sepa exactamente lo que se hace y a quién se atiende. Ajá, claro, por supuesto. Bueno, la labor que tiene la fundación junto con la clínica, ¿verdad?, es brindar atención a pacientitos en una condición paliativa, ¿verdad?, pacientes en fase terminal y de dolor crónico. Entonces, la labor que realiza la clínica junto con la fundación, ¿verdad?, es eso, de llevar un poco de alivio y de acompañamiento al paciente y a su familia durante el proceso de la enfermedad, ¿verdad? Ya la fundación pues tiene más de 20 años de existir, ¿verdad? Entonces, muchas veces pues la gente no conoce de la labor que hacemos, ¿verdad? Hasta que llega el momento en el que pues toca pasar por nosotros, ¿verdad? Lastimosamente, pero ahí estamos para ayudarles, para acompañarles en el proceso y estar anuentes en colaborarles en todo lo que se pueda. Con música de marimba y guitarra, amenizando la tarde también. Exacto, trajimos una marimba, ¿verdad?, que muy amablemente nos colaboraron el día de hoy. Esperando que sea del agrado de toda la población que visite pues, la Feria del Agricultor esta tarde, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Y muchos éxitos, Karen, como siempre. Gracias, Johan, muy amable. Ahí estaba Karen como parte de la Fundación de Control del Dolor y Cuidados Paliativos de la Zona Sur de nuestro país. Carmen, amigos y amigas televidentes, esta es una actividad muy importante porque se compartió información, pero también se busca recaudar fondos para esa labor tan valiosa que realiza esta fundación en nuestro cantón para personas que están pasando tal vez un momento complejo en temas de salud, y ahí es donde entra esta fundación a jugar un papel fundamental. Desde la Feria del Productor aquí en San Isidro del General, en esta tarde lluviosa de miércoles, un reporte de Kevin Serrano en cámaras y Johan García Gómez para TV Sur. Pérez Celedón, Carmen, vuelvo con usted al set principal.